Hola Joanan, hola amigos, un abrazo de corazón y nuevamente bienvenidos en este encuentro, en esta ocasión de tomar y platicar sobre algunos temas espirituales muy, muy, muy importantes. Yo me llamo Gaetano Pedulla, nací en Italia en el año 1973. Desde el año 2003, cuando fue compenetrado físicamente de 7 rayos físicos de luz, ingresando en un estado de éxtasis sublime, empezó mi servicio espiritual, donde yo voy enseñando a las personas interesadas, claramente, el trabajo interior, que es un trabajo de autoconocimiento, de aprender a amar, a manifestar compasión hacia lo que pasa adentro de nosotros, y lo que pasa afuera es un efecto de lo que pasa adentro. El interno siempre, amigos, instruye el externo, siempre, se lo puede asegurar. Y de esto me ocupo. Pero en estos encuentros, amigos, platicamos temas un poco más generales. Tratamos de ver las cosas de una perspectiva de un trabajo de autoconocimiento inmersivo. Y siempre varios de ustedes hacen preguntas y esto va estimulando también los temas que también yo, ¿no?, voy compartiendo. Y hoy, en particular, quería platicar de ustedes sobre un aspecto. Un tema importante de la espiritualidad moderna que siempre en muchas ocasiones se habla, que es el aquí y ahora. ¿Qué es el aquí y ahora? ¿Y cómo lograr el aquí y ahora? ¿Cómo es posible vivir el aquí y ahora? Parece simple decir, ¿no?, lo que es el aquí y ahora. El punto es que a veces, en el tratar de definir esto simple, digamos, concepto, ahí vamos colocando, vamos poniendo nuestros padrones mentales. Porque nosotros consideramos el aquí y ahora nada más lo que podemos considerar con nuestra pequeña mente de seres humanos. Y no sabemos, por ejemplo, que en este momento, en el aquí y ahora, nosotros somos seres multidimensionales. Somos seres que al mismo tiempo estamos en varios lugares del macrocosmo. Pero no lo sabemos porque aún no tenemos madurez, aún no tenemos abertura espiritual, aún no somos conscientes. Y entonces para nosotros seres humanos, el aquí y ahora es nuestro propósito de ahora. Por ejemplo, estoy comiendo el aquí y ahora en estar atento a comer. O estoy trabajando el aquí y ahora en estar concentrado en el trabajo. Y entonces también consideramos todo lo que no nos permite de estar concentrados en el trabajo, en la comida, o lo que es nuestro propósito, lo que llamamos, ¿no?, en ciertos casos aquí y ahora, son distracciones. Y en muchos casos, digamos, nosotros como seres humanos, cuando tratamos de vivir aquí y ahora, es como que, ¿cómo le puedo explicar? Tratamos de forzar la concentración en el momento y ahí como que es un ejercicio de voluntad que de un lado yo considero muy poco útil. Y ahora voy explicando el porqué. Porque de verdad el aquí y ahora es más amplio y nosotros que tenemos una mente limitada y que tenemos patrones culturales, sociales, ¿no?, de esta época moderna, es como que para nosotros vivir el aquí y ahora en muchos casos es vivir lo que esperamos de vivir, lo que para nosotros es justo vivir. Pero no consideramos que en el momento que estamos, por ejemplo, comiendo, estudiando,
trabajando el aquí ahora incluye también nuestros estados interiores, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no debo de considerar el aquí y ahora también un estado interior que se presenta? ¿Por qué no considerar también un contacto con otros mundos dentro del aquí y ahora? ¿Y por qué yo tengo que considerarme enfermo si no me puedo concentrar en lo que la sociedad espera? Se espera que yo me concentre, ¿no? En el estudio, en el trabajo. Claro que es importante ser concentrados, ¿no? En lo que uno está haciendo y lo aprende desde niño. Pero también, cuando se amplía la conciencia, es muy normal que en la aquí y ahora, en lo que vivimos en el momento, se presentan estados internos de felicidad, de amor, de éxtasis, de beatitud. O también se pueden presentar estados de tristeza, de enojo, de angustia, de ansiedad. Y también estoy aquí ahora. Pero en la definición de estas parábolas, en la cultura moderna, nosotros llamamos todo esto distracciones. Claro, no quiero decir que todas las personas opinan esto, algunos ya entendieron mejor este concepto, pero culturalmente la mayoría de las personas eso entiende. Entonces ahí la primera cosa es definir lo que es el aquí y ahora. El aquí y ahora es, claro, lo que estamos experimentando en el mundo físico, lo que experimentamos también en los mundos psíquico y emocionales. Y digamos más allá, espirituales. Entonces, todos los niveles donde nosotros somos activos en un nivel físico, corporal, astral, emocional, psíquico, mental y espiritual, más genéricamente espiritual, las experiencias más elevadas, más fuertes hacia el amor, hacia la beatitud, la éxtasis. Y todo eso. Entonces, aquí ya llegamos a la definición. Y ahora la segunda pregunta sería, ¿y cómo puedo llegar a ser presente, a vivir lo que se presenta momento por momento, sin tener expectativas, sin ser apegados a lo que se presenta? Porque yo no sé lo que se va presentando. Sí, de un lado yo sé que a esa hora tengo que trabajar, yo sé que a esa hora tengo que comer, yo sé que a esa hora tengo que hacer algunas cosas, ¿no? Pero no puedo saber si dentro de este momento se pueden presentar otros momentos inesperados. Entonces, ¿es tan fácil vivir el aquí y ahora? No, amigos. Es una de las cosas más difíciles. Es uno de los aspectos y de los contextos más difíciles para un ser humano. Y todas las culturas milenarias espirituales, el concepto de aquí y ahora, es uno de los conceptos más difíciles de lograr a vivir naturalmente. Lo único que pasa es que el ser humano quiere, en esta época histórica, controllare e dominare qualche cosa, también la conciencia, también los estados de conciencia y también los estados elevados de conciencia, no simplemente los estados bajos, también los estados altos, elevados. Entonces, es como que queremos forzar, ¿no?, de concentrarnos, de lograr por medio de la concentración, de la voluntad, del esfuerzo, a vivir directamente por medio de este esfuerzo el aquí y ahora, que nosotros consideramos el aquí y ahora. Pero ahora consideramos el aquí y ahora lo que yo expliqué anteriormente, ¿no? Entonces, todo lo que nuestra conciencia puede experimentar en todos los niveles, físico, emocional, psíquico, espiritual. Entonces, el punto es, si yo esfuerzo, y trato de llegar con un esfuerzo, con la voluntad, es un acto
de violencia. È un atto muy, muy rígido. E al final de la cuenta, saben qué pasa, amigos? Que para estar forzatamente en la aquí ahora, no lo disfruto. No. Es como si yo al mismo tiempo quiero estar en la aquí ahora, pero queriendo estar en la aquí ahora, mi mente, mi conciencia, parte de mi conciencia, está concentrada en el vivir en aquí ahora. Y no vive el aquí ahora. No, no sé si están entendiendo. Está como un intermediario. Es como la idea de vivir el aquí ahora no me permite de vivir el aquí ahora. Hacemos un ejemplo. Imagínense ustedes que están dando un beso a su esposa o su esposo y quieren vivir el aquí ahora. Si en el momento mi propósito es vivir el aquí ahora y quiero concentrarme en el vivir el aquí ahora, ¿cómo puedo dar un beso si yo en el mismo momento que estoy dando un beso me voy concentrando en el vivir el aquí ahora? No lo disfruto. Voy dando un beso distraído porque parte de mí está concentrada en el vivir el aquí ahora. Entonces, digamos que la única forma de vivir el aquí ahora es natural, espontánea, nace de adentro, no de un esfuerzo de concentración. Entonces, eso es un efecto de un largo, larguísimo desarrollo espiritual que cada uno de nosotros ha hecho. Entonces, trabajando internamente, enfrentando lo que está dentro de nosotros, aprendiendo a aceptarlo, a amarlo, a apapacharlo, hasta sentir, a percibir compasión. Ahí poco a poco desarrollamos como una recta actitud, una capacidad de vivir lo que está dentro, siendo presentes, sin ser dominados de lo que está dentro y sin dominarlos. Y esto es exactamente lo que es, ¿no? Lo que nos puede permitir de acercarnos al aquí y ahora, que claro, es utopía para un ser humano común, porque digamos, ¿quién puede vivir el aquí y ahora verdaderamente, amigos? Yo pienso un ser incorruptible, un ser que ya llegó a la iluminación completa, un ser como Cristo, entonces. ¿Y quién de nosotros es al mismo nivel de Cristo? ¿Quién dentro de nosotros, dentro de la población mundial, es incorruptible? Es un alma perfecta, es un alma que expresa amor en todos los contextos y los aspectos, las áreas de la vida. ¿Quién? Ah, yo seguramente no, pero pienso que nadie dentro de este planeta. Entonces, el punto es que hay que considerar que el vivir el aquí y ahora es el resultado de un proceso de iluminación, de abertura espiritual que necesita muchísimas reencarnaciones, muchísimas experiencias de vida terrenales. Entonces, ¿cómo lograr acercarnos, por lo menos, al vivir el aquí y ahora, por lo menos en algunos contextos, en algunas áreas de la vida? Enfrentando, lo logramos enfrentando lo que está dentro de nosotros, aprendiendo a enfrentarlo y estimulando lo más posible la recta actitud. Aprendiendo entonces a vivir lo que está dentro, bueno o malo que seas, sin ser dominados y sin al mismo tiempo dominarlo, manipularlo, viviéndolo por lo que es y no por lo que nosotros queremos que seas. Entonces es un ejercicio que cuando logramos esta actitud ya es un proceso de iluminación, es algo inimaginable, pero digamos que nosotros podemos lograr acercarnos, podemos, digamos, aprender siempre más a disfrutar los momentos lindos y a disfrutar también los momentos que no son lindos. Aprender a vivirlos por lo que son. Esto significa, entonces, vivir el aquí y ahora, en el bien, en el mal, en el cómodo, en el incómodo, en la zona de confort y la zona de no confort. Entonces, yo considero que para lograr a vivir el aquí y ahora, la cosa mejor
es hacer un trabajo de autoconocimiento, un trabajo interno, interior, una reforma interior. Y eso con el tiempo nos va a permitir de vivir en ciertos contextos de vida el aquí y ahora. En otros contextos no, pero lo sabemos y poco a poco mejoraremos, hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Y por eso estamos aquí. Muy bien, amigos. Aquí yo ya terminé con la plática de hoy y vamos directos a el apapacho de algunos minutos, que es una meditación guiada. Y como siempre digo, no quiero que esta meditación guiada crea dependencia, no quiero que ustedes consideren a mí como un ser superior, yo soy como ustedes. No me considero superior a nadie. Entonces, este momento es un momento de apapacho, un momento para poco a poco tener como un pequeño descanso. Pero lo que importa después es cómo vivimos en nuestra vida, es cómo en la vida enfrentamos lo que está dentro de nosotros. Es esto que hace verdaderamente la diferencia, amigos. Cerramos los ojos entonces y los invito a bajar el ritmo de respiro y muy despacio inhalamos el aire por medio de nuestras narices. Por medio de nuestras narices el aire ingresa en nuestro interior, ingresa en nuestra cabeza que se va agrandando. El aire ingresa en nuestra cabeza y le sugiero de cerrar los ojos y bajar el ritmo del respiro gradualmente. Inspiramos amor, inspiramos paz. Inspiramos armonía, serenidad, amor eterno y universal. Vibramos siempre más profundamente, bajando el ritmo del respiro. En nuestro tórax, en nuestro pecho, en nuestros brazos. Cerramos los ojos y percibimos la vibración de amor que ingresa en nuestras piernas, en nuestras rodillas, en nuestros pies. Y todos los dolores físicos, todas las dificultades físicas se van poco a poco acalmando, suavizando, siempre más, siempre más. Vibramos amor, vibramos paz. Vibramos luz en todo nuestro ser, hasta el fondo, siempre más. Vibramos amor, vibramos luz, vibramos amor eterno y universal. Vibramos luz, vibramos amor, vibramos amor eterno y universal, amor infinito y sagrado, siempre más.
amamos, amamos y como una esfera dorada al centro de nuestro corazón expandimos y llegamos a ser una esfera siempre más amplia, siempre más grande, incluyendo el cuarto, la casa donde estamos, con todos los seres vivientes, toda la ciudad, toda la naturaleza, fuera y adentro de la ciudad. Vibramos amor y como esfera somos grandes como todo el continente, todo el planeta Tierra con los océanos, las montañas, las sierras, los ríos, las selvas, los bosques, los desiertos, todas las maravillas. Estamos en todos los lugares. Nuestro corazón se agranda incluyendo todos los animales, los árboles, los seres humanos. Amamos, amamos siempre más. Muy bien, amigos, muy despacio, abrimos los ojos. Muy despacio, abrimos los ojos, queridos amigos. Regresando en la conciencia terrenal y los saludos con todo mi corazón, los abrazo y los invito, como siempre, a ser activos y ser parte activa de un cambio planetario con obras de amor, con obras de solidaridad, diciendo la verdad y actuando en la forma mejor hacia la ética. Un abrazo inmenso, amigos, y hasta la próxima.